les traigo una sección nueva al canal donde voy a contarles sobre juegos tapados, títulos que no fueron tan populares y que quizás no conozcan y quieran probar. Hay tanta cantidad de juegos increíbles de cada catálogo de cada consola que quedan tapados por los más populares con más publicidad, y me sigue emocionando bastante cada vez que encuentro un juego fantástico de cualquier época al día de hoy. Con el poder de internet encontramos todo, solo hay que buscar. Los Patreons votaron para que hoy les hable de juegos tapados de PlayStation 1. De la mano de Bandai y Sunrise nos llega este beat'em up llamado Gear Senshi Tendo, basado en la serie de anime del mismo nombre. Podemos tirar puñetazos, patadas, saltar y cargar poderes o llamar bestias. Tenemos diferentes caminos para elegir, eso le da rejugabilidad y a futuro ver de armar estrategias con las mejores rutas. De Yapa, un modo versus, donde se transforma en un fighting en el cual podés usar los ítems que juntaste en el modo historia, lo cual es genial. Los gráficos, como verán, están bastante bien y son fieles a la serie. Tienen unos efectos sonoros fantásticos, la música rockea y las actuaciones de voz japonesas son muy expresivas, lo cual lo vuelve súper inmersivo. Nada como sentarse a jugar con mechas y repartir puñetazos a todo lo que se mueve. Uno de los más divertidos que me crucé fue No One Can Stop Mr. Domino, que es una especie de runner con puzzles continuos muy original e interesante. Es sencillamente entretenido. Manejamos a Mr. Domino, quien tiene un arsenal limitado de dominós, y vamos recorriendo 6 niveles con cierta cantidad de baldosas especiales con fichas de dominó. Podemos correr o caminar, pero nos quedamos sin energía a medida que pasa el tiempo. Parece corto y si bien no es difícil, es desafiante, pero una vez que lo terminemos, lo vamos a querer empezar de nuevo para encontrar rutas secretas y cambios del fondo, que suman mucho. Los gráficos acompañan bien, pero este juego sería igual de divertido con cualquier estética más básica, porque está bien diseñado en niveles y mecánicas. Con su música y sonidos pasa lo mismo, son buenas y acompañan. Lo más importante es que nadie puede detener a Mr. Domino. Si te gusta este tipo de contenido, me ayudaría mucho que te suscribas y actives la campanita, así te avisan cuando sale un video nuevo. Ya que YouTube no anda muy bien y no te avisa nada y no pone nada y me pone re loco porque cuando después veo las estadísticas que sale la liñita que dice: no, la verdad que todos los que vieron los videos no están suscritos. Y los que están suscritos, ahí abajo dice que no entran a ver los videos porque es la puta del de paria. Harmful Park es un shoot'em up horizontal que tiene lugar en un entorno atípico, realizado por una pequeña compañía con un lanzamiento modesto, con pequeños números de copias y que no salió de Japón. Es una pena porque es un gran título y no tuvo mucha difusión. Desde un parque de diversiones hasta una casa embrujada, pasamos por muchos lugares hermosos con un apartado gráfico muy cuidado. Tiene un buen sentido del humor, jefes muy originales y situaciones inesperadas. La música es atmosférica y por ende se adapta muy bien a cada etapa del juego. En la casa embrujada suena un tema espeluznante y en el parque de diversiones una melodía alegre y pegadiza. Lo mejor que tiene es su jugabilidad, tenemos 4 armas, recolectamos power-ups y podemos mejorarlas hasta 3 veces. Está muy bien diseñado y puede ser algo desafiante para los que se acerquen a los shoot'em ups por primera vez, pero es justo. Y si no, se puede bajar la dificultad en opciones del juego. De Yapa incluye 3 minijuegos en el mismo disco. ¿Qué más querés? Streets of Fate es un RPG de acción de Squaresoft, creadores de la famosa serie Final Fantasy, sin embargo, no se parece nada a esta saga. La opción de jugar como 2 personajes separados hace que el juego sea más largo y divertido. Dependiendo del personaje que elijamos para jugar al comienzo, iremos por misiones separadas y hasta cierto punto historias separadas. Si elegimos a uno, vamos por el lado cómico de la historia, y si elegimos a otro, por el lado más realista, oscuro y misterioso.
tiene una arquitectura asombrosa, los diseños son brillantes y aunque no tengan muchas expresiones, se lo siente vivo. El gameplay está muy bien, pero sobre todo la historia es muy entretenida desde ambos lados. Square se las ingenió para innovar en muchos aspectos en este título y eso se aprecia mucho. Es un mundo abierto, interconectado, con puzzles, mazmorras y muy disfrutable aún hoy. Realizado por algunas de las mismas personas responsables de la serie Earthworm Jim, en Wild Nine manejamos a Wex entrando a mundos para salvar a sus amigos del villano Karn. Los gráficos y apartados sonoros son simples, pero cumplen. Tenemos la habilidad de usar un rayo que se extiende para agarrar enemigos. Una vez agarrado, podemos movernos con estos enemigos o aplastarlos contra el suelo. A medida que vayamos avanzando, vamos a tener que usar esto para resolver ciertos puzzles y poder continuar nuestro camino, lo que nos llevará a torturar bastante a esos enemigos, ya que los usaremos como simples objetos recibidores de daño a nuestra disposición. Esa mecánica lo vuelve algo original para la época. Tiene un humor algo macabro vieja escuela. Terminamos aplastando enemigos, revoleándolos contra paredes, amoladoras, púas y gran etcétera. Se puede poner algo complicado, sobre todo para conseguir más continues, pero no es extremadamente difícil. Este es un título que grita 90s por todos lados y mantiene esa energía irreverente a lo largo de sus niveles. Recuerden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos vemos. Bye, chao.